Hola familia y bienvenidos a la parte 10 de Sigrid. Espero les esté gustando mucho esta historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Sigrid así se detuvo al ver que Morris se había quedado quieto y sin decir una sola palabra, y él se daba cuenta que simplemente fue un sueño en el cual él le pedía eso a ella. Pero Sigrid estaba un poco preocupada, le preguntaba qué le pasa y él le dijo que no pasa nada. Ella pensó que tal vez fueron las copas que se tomaron, por lo que lo invitó a pasar a su casa, pero él no aceptó y simplemente se despidió de ella con un beso en la frente. Y cuando ella estaba entrando a su casa, él quiso detenerla, pero no se atrevió. Mientras tanto, Sigrid estaba pensativa. ¿Qué es lo que quería decirle Morris? Y no se atrevió. Por otro lado, Arcana y Veramund ya estaban en la misión de encontrar a Rodinar. Seguían todas las pistas y así este par empezaba a pelear porque Veramund le hablaba de su relación contractual con Sigrid. Y a Arcana, por supuesto, no le hacía nada de gracia. Y más para Arcana, Veramund era como una serpiente. De pronto, Arcana le decía que ya estaban acercándose al príncipe, ya que él había utilizado una magia en la que se utiliza la sangre de la persona que desea. Y así, esa misma sangre le puede dar la ubicación de dicha persona. Así llegaron a una posada y ahí estaba Rodinal. Para Veramund iba a ser algo fácil, pero Arcana se ofreció a ayudarlo. Y mientras Rodinal estaba por cenar, Arcana utilizó una magia que dejaba ciegos a las personas que estaban con el príncipe. Así Veramund aprovechó para eliminar a cada uno de ellos. Y luego de entrar, Arcana quitó su magia. Rodinal pudo ver quiénes eran y se asombró porque no creía que Veramund aún esté con vida. Y según él, ya sabía el porqué. Y era porque Serio se alió con los magos oscuros. Tanto Veramund como Arcana estaban muy confundidos. No entendían qué es lo que trata de decir Rodinal. Y un poco después, Veramund ya había interrogado a Rodinal. Pero no sabía cómo explicarle a Serio que Rodinal cree que él está unido a los magos oscuros y que quiere eliminar a la familia imperial para subir al trono. Veramund ahora sabía que el emperador había lavado el cerebro de Rodinal y lo envió como espía para que averigüe todos los movimientos de su hermano. El pobre chico estaba tan confundido que era posible que crea que Serios fue el culpable de la muerte de la emperatriz y del príncipe. Arcana le preguntaba qué harán ahora con él y Veramund estaba confuso, aunque Arcana le comentaba que así le hayan lavado el cerebro no tiene justificación a lo que hizo y que tiene la posibilidad de que lo vuelva a intentar si tiene otra oportunidad. Pero Veramund quería que Serios analice la situación y ponga en orden sus pensamientos, aunque para Arcana esto no era agradable. Y más porque Sigrid casi muere por culpa de Veramund. Veramund estaba molesto porque Arcana solo pasaba culpándolo y quería desquitarse su furia. Y al menos ya tenía un conejillo de indias. Rodinal. Por otro lado, Sigrid, conforme se unió a la Guardia Imperial, ya se había convertido en líder. Y esto era muy bueno porque a mayor rango, mayor información podía obtener. Todos los de la Guardia Imperial estaban aburridos porque esperaban su primera orden y nada. Y aunque el salario era muy bueno, Alkerto se sentía inútil sin saber qué hacer. Pero con el sueldazo que iba a ganar, se mudará de casa y hará nuevas cosas. Sigrid pensaba que si destronan al emperador, la Guardia será disuelta. Y todos los caballeros, ¿a dónde irán? Aunque era mejor eso antes que ser obligados a participar en una masacre. Alkerto le preguntaba a Sigrid si hoy también visitará al tercer príncipe. Y obviamente ella lo iba a ver, ya que le había prometido visitarlo a menudo. Y como no tenía ninguna misión, decidieron ir los tres a verlo. Pero Sigrid les advirtió que como no los conoce, si el príncipe se molesta al verlos, ellos deberán marcharse. Ya en el palacio del príncipe, este pequeño diablito, al ver a Morris y Alkerto, se molestó. Se aferró a Sigrid como un monito pidiéndole que no se vaya, ya que pensaba que ella se iría y uno de ellos sería su nuevo escolta personal. Pero ella le explicó que ellos solo estaban de visita. Así el príncipe, al ver el cambio de uniforme de ella, su expresión cambió un poco. Ella le preguntaba si estaba bien y él, para evadir el tema, le contaba que ha estado entrenando como ella le enseñó y que después de que termine clases quería que ella le vuelva a enseñar. Y así se despedía de ellos porque ya tenía que ir a una clase. Morris, al ver esto, se sorprendió mucho porque el tercer príncipe era muy apegado a Sigrid.
Un poco después, el tercer príncipe ya estaba listo para empezar su entrenamiento con la espada de madera que Sigrid le dio. El príncipe, al ver a Morris y al Kerto, les preguntaba que si también son maestros. Y cuando ellos respondieron que no, este malcriado se burlaba de ellos. Pero Sigrid le decía que ellos son muy buenos en el manejo de la espada. Y como el principito no quería verlo sin hacer nada, les dijo que luchen con él. Sigrid vio esto como algo bueno, así que le pidió al Kerto que luche con el príncipe. Al poco rato, el príncipe atacaba al Kerto y este esquivaba todos los ataques, haciendo que el príncipe se enojara mucho, mucho más. Después de un rato, el príncipe ya estaba cansado y al Kerto le pedía descansar, pero este diablito estaba tan emocionado que no quería. Pedía luchar de nuevo. Un poco más tarde, después del entrenamiento, el Kerto salía feliz porque se había divertido con ese diablito. Pero de pronto Sigrid les dijo que ellos vayan a casa, pues ella quería ir a otro lugar. Morris, al ver esto, pensaba que quizás ella va a ver a Veramon. Un poco después, Sigrid se había dirigido al palacio de la princesa Ariel. Sigrid le comentaba que visitó al tercer príncipe y al parecer el tercer príncipe confía mucho en ella, aunque a la emperatriz no le gusta mucho eso. Sigrid no se había dado cuenta de eso y Ariel le contó que la emperatriz ha dejado de prestarle atención al tercer príncipe para poderlo proteger del emperador, ya que él lo ve como un enemigo que le quiere quitar el trono. Sigrid pensaba que la emperatriz estaba dañando al príncipe, pero Ariel le comentaba que ella entiende perfectamente los sentimientos de la emperatriz y que ella hace todo esto porque quiere evitar que el emperador acabe con la vida de su hijo. Por eso le pedía a Sigrid que cuide bien del tercer príncipe y también le pedía que lleve al príncipe para verlo y platicar un rato con él, ya que son familia y es bueno tener una relación amistosa con él. Con una sonrisa, Ariel le mostraba a Sigrid su pequeña hija y le pedía que ella le dé un nombre. Sigrid estaba sorprendida porque nunca pensó que Ariel le pediría semejante cosa. También le preguntó que si ella protegerá a la princesa y Sigrid aceptó gustosa. Un poco más tarde, Sigrid regresaba a casa. Seria la esperaba con una noticia y para esto le había preparado una gran variedad de platos exquisitos. Sigrid le comentaba que todo estaba delicioso y Seria estaba un poco confusa porque Sigrid siempre le dice que su comida es buena y ya era hora de que alguien más le dé un punto de vista diferente. Así que le contó que ella escribió una carta al autor del libro de cocina que ella le dio y que al parecer le gustó porque le había enviado una respuesta. Y desde ahí habían empezado a intercambiar cartas. Y en la última, este autor le había hecho una invitación a su mansión para que obtenga más conocimientos en cocina. Sigrid estaba feliz porque Seria por fin se convertiría en discípulo del autor del libro. Pero Seria quería pedirle un favor y era que le escriba una carta de recomendación para el ducado Lunatil, ya que el autor del libro es el chef de la mansión Lunatil. Sigrid aceptaba hablar con Veramon sobre esta situación y Seria estaba tan feliz que llenaba de abrazos a Sigrid. Además, para Seria, ella era alguien increíble que la salvó del peligro y ahora le está permitiendo cumplir su sueño. Sigrid le comentaba que ella es como su familia y aunque nunca ha tenido una, sabe que sería similar a la que tiene. Seria estaba tan emocionada que le pedía a Sigrid que le permita llamarla hermana y así ambas disfrutaron de un momento lleno de felicidad. Pero a pesar de eso, Sigrid estaba preocupada por Veramon y Arcana y solo esperaba que ellos dos regresen sanos y salvos. Días más tarde, Alkerto platicaba con el príncipe Owen. Morris y Sigrid los observaban ya que Alkerto se divertía con Owen. Y cómo no, si él tiene hermanos pequeños. Morris se sentía un poco incómodo porque él no tiene tal especialidad para los niños, ya que nunca tuvo hermanos menores. Pero para Sigrid, él era una persona amable y buena, que fácilmente puede ganarse el aprecio de los niños. En ese momento, Morris recordaba lo egoísta que iba a ser al pedirle a Sigrid que deje a Veramon. Así que le decía que él no es tan buena persona como ella lo ve. Y cuando estaban por irse, aparecía Veramon. Sigrid al verlo salió corriendo a su encuentro, preguntando si estaba bien o si se había lastimado. Veramon le comentaba que está bien. Sigrid estaba tan feliz, tanto como el que Arcana también haya regresado a salvo. Alkerto saludaba desde lejos a Veramon y le preguntaba a Sigrid si irá con ellos al trabajo, pero ella les contestó que luego de hablar con Veramon irá. Y aunque a Morris no le gustó esto, simplemente
se fue de ahí. Al quedarse solos, Veramón abrazaba a Sigrid. Sigrid estaba pegada a él tanto que sabía que ni siquiera se había cambiado de ropa, ya que su olor corporal lo delataba. Pero para ella era un olor agradable. De pronto Sigrid lo alejó de ella diciéndole que su relación no debe ser descubierta. Y Veramund se sentía triste por no poder abrazar a su novia cuando él quiera. Y que si las cosas siguen así, los 3 meses iban a pasar rápido y ellos ni siquiera habían tenido una cita. Así que le preguntaba que qué día tiene descanso. Ella le contestó que en 2 días. Así que Veramund le propuso tener una cita en su día libre. Y Sigrid aceptaba, pues ella ya se lo había prometido. Un poco más tarde, Sigrid regresaba a casa. Pensaba en que no le comentó nada a Veramund sobre la recomendación y además tenía otro problema. Y era que se pondrá el día de la cita, aunque sabía que Mari podía ayudarla en eso. De pronto, al entrar a casa, vio a Seria discutiendo con Arcana. Se sorprendió porque los platos de comida estaban por el piso y Arcana muy molesto le preguntó a Sigrid si ella sabía sobre la invitación que recibió Seria. Sigrid dijo que sí y en eso Arcana se puso furioso, tanto como un ogro. Le reclamaba a Seria por lo que hizo. Y ella también estaba muy molesta porque su hermano le decía que eso era algo estúpido. Y más con lo que sucedió con el conde. Seria, furiosa, le decía que él tiene razón y que no puede hacer lo que quiere. Y además la trata como una tonta. Arcana quiso explicarle que él no se refería a eso, pero ella ya no quería escuchar más a su hermano. Así que se marchó. Al quedarse solo con Sigrid, ella le preguntaba que por qué le molesta tanto eso, o si acaso no es algo bueno para su hermana. Pero Arcana quería que ella cumpla sus sueños sin salir de casa. Sigrid le expresaba que él no debería ser tan sobreprotector. Pero Arcana estaba así porque después de todo lo que sufrieron, tenía miedo de volver a pasar por lo mismo. Al poco rato ya Arcane estaba un poco más calmado y le comentaba a Sigrid que luego de que ella fue rescatada del conde, estaba en boca de todos. Lo bueno es que esos rumores ya habían desaparecido, pero tenía que nuevamente vuelva a pasar por algo similar y que su hermana nuevamente sufra por ello. Sigrid le decía que ella estará en la mansión Lunatil y que es un lugar muy seguro. Pero Arcane no estaba seguro, ya que Veramund está formando una rebelión con el príncipe. Y si eso termina mal, todos los sirvientes de la mansión podrían ser ejecutados por traición y él no quiere poner en riesgo a su hermana. Pero Sigrid le aseguraba que eso no va a suceder, ya que ella no va a permitir que el emperador vuelva a causar el mismo daño que hizo en el pasado. Arcana ya estaba dispuesto a ceder, pero antes debía hablar con Lord Lunatil para saber cómo es el ambiente laboral y si descubre algo sospechoso, ni loco deja que Seria vaya a esa mansión. Y le decía que él ahora está recibiendo una compensación del príncipe, así que Seria no tiene necesidad de ir a ese lugar. Y si necesita un maestro, él le podía conseguir uno. Sigrid, con sus explicaciones, trataba de hacerlo entender que Seria quiere que otras personas degusten su comida, ya que así ella podría mejorar. Y Arcana sabía que en parte Sigrid tiene razón. Estaba cuidando demasiado a su hermana. Un poco después, Arcana le preguntaba cómo iba su misión y Sigrid le comentaba que aún no ha tenido pistas de que un mago esté involucrado y tampoco había encontrado ningún objeto sospechoso. Arcana le explicaba que ahora es un poco difícil encontrar algo, ya que se necesita una cantidad fuerte de energía para poder encontrarlo. También le comentó que la Torre de Hielo estaba dispuesta a cooperar para encontrar el punto central de los rezagados y que su maestra investigará sobre la magia de la inmortalidad, ya que con eso podrán rastrear todos los movimientos del emperador. Y luego de una larga charla, ya ambos se fueron a descansar. Al día siguiente, Sigrid fue a ver a Mari para contarle sobre su cita. Mari, muy emocionada, le preguntaba si ella ya estaba enamorada de Veramund, pero Sigrid no sabía porque aún no había visto la luz. ¿El para qué cosa de quién? Pero a su vez, Mari estaba dichosa porque su amiga había acudido a ella para que la ayude con la ropa. Y así le preguntaba que cuándo es la cita. Ella le contestó que mañana, pero Mari estaba muy apresurada, buscando que puede quedarle bien a Sigrid, ya que un vestido no se hacía de la noche a la mañana. Sigrid quería ponerse el vestido que Veramund le regaló, pero Mari no se lo iba a permitir. Así que empezó a buscar en su armario todos los vestidos que ella tenía a su alcance. Y uno a uno, hizo que Sigrid se lo probara, para ver
ver cuál queda mejor, pero al final ninguno de ellos le convenció. Hasta que de pronto vio un vestido rojo que era de su hermana mayor. Haciéndole unos cuantos ajustes y con unos cuantos accesorios, le quedaba perfecto a la contextura de Sigrid. Pero como el trabajo de arreglar a Sigrid era bastante, hizo que ella se quede en su casa para así poder arreglarla lo más linda posible, ya que su embellecimiento durará toda la noche. Así llegó el día de la cita, y Sigrid salió en el carruaje que Veramund le había enviado. Al poco rato ya llegaba al lugar donde su lobito loco la estaba esperando, y al verla bajar del carruaje, se quedó helado al ver tanta hermosura. Mientras la ayudaba a bajar del carruaje, Veramund le decía que cuando la vio pensó que era una diosa que brillaba. Y mientras caminaba, Veramund estaba asombrado por lo hermosa que estaba, ya que él había pensado que ella asistiría a la cita vestida de caballero. Aunque para él cualquier cosa que Sigrid se ponga se le ve hermoso. Sigrid estaba muy feliz, pues Veramund le ha gustado el cómo ella está arreglada. E incluso cuando Mari terminó de arreglarla, ella se vio al espejo y por primera vez se sentía hermosa. Y ahora sabía que todo el esfuerzo valió la pena. Sigrid miraba muy atenta a Veramund, el cual le preguntaba que a qué se deben esas miraditas. Y ella un poco nerviosa le decía que sus ojos eran muy bonitos. Y así siguieron caminando. Sigrid ni siquiera le preguntaba a Veramund a dónde iban, pero Veramund tenía planeado muchas cosas. La primera era montar a caballo, y aunque ella nunca había montado con vestido, Veramund, como todo un caballero, la llevaba junto a él. Sigrid se sentía feliz y con un montón de sensaciones nuevas. De pronto Veramund aceleró el galope del caballo, lo que al poco rato hizo que Sigrid riera a carcajadas, porque nunca antes había hecho algo similar, y más viendo la expresión de las personas que parecían que habían visto un par de locos. Seguido fueron a comer y Veramund se divertía viéndola comer, ya que se le parecía a una ardilla comiendo bellotas. Aunque Sigrid seguía preocupándose porque alguien podría verlos, pero Veramund quería que se enteren, ya que si el emperador sabe que Sigrid está saliendo con él, quizás no la involucre en sus asuntos. De pronto Sigrid le pedía un favor, y así le comentaba de la carta que el chef de su mansión le había enviado a Seria, y que ella le había prometido darle una carta de recomendación, y como Arcana se opone a que su hermana vaya, quería que él le diera su opinión. Veramund le decía que puede estar tranquila, ya que todos los sirvientes de la mansión son estrictamente elegidos. Además, nadie se metería con la hermana de un mago. Así que le prometió que hablará con su hermano para ver si hay alguna vacante disponible. Sigrid le agradecía, pero para Veramund esto era un placer, ya que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que ella le pida. Esto sorprendía a Sigrid, quien terminó preguntando por qué la había elegido a ella teniendo tantas chicas buenas que podrían estar con él. Pero Veramund solo tenía ojos para su Sigrid, ya que ella era la que le gustaba. Y además todo lo que ella hacía y decía lo enamoraron, y le decía que le gusta todo de ella y por eso la ama. Sigrid estaba sonrojada ante tal confesión. Al poco rato, después de comer, se dirigieron a pasear en bote, y Sigrid recordaba que Mari le aconsejó que cuando estuvieran en un lugar tranquilo, debe agitar el abanico, ya que según a los hombres les gusta esto. Y cuando ella lo hizo, Veramund empezó a reírse. Ella molesta le decía que no se ría, o acaso no era linda. Veramund se disculpaba, pero no paraba de reír. Aunque a su vez, para Veramund la forma de ser de ella era lo que más le encantaba. De pronto, empezó a llover, y el agua estaba entrando en el bote, así que decidieron volver rápidamente al carruaje. Pero con los tacones, Sigrid no podía correr rápido, así que Veramund la llevó en brazos. Ya en el carruaje, Sigrid tenía mucho frío. ¿Y cómo no? Si sus ropas estaban mojadas. Sigrid temblaba de frío y de pronto Veramund se empezó a quitar la camisa, quedando con el torso visible. ¡Es hermosa! Y aunque Sigrid, según ella, no quería verlo, no podía evitar ver su figura. Y de pronto la tomó por sorpresa cuando él la abrazó. Le decía que ella en verdad estaba muy fría y Sigrid estaba tan nerviosa, porque aunque su temperatura corporal había bajado, ella siente que su cuerpo quemaba y su corazón latía mil por hora. Pensaba que si las cosas siguen así, es posible que Veramund los escuche. Así que esta loquita, sin esperar nada, le pidió al cochero que se detenga. Y dando las gracias a Veramund, salió corriendo. ¡Ay, el amor!
Al poco rato llegaba a casa de Mari y ya ahí estaba Lowen, quien al verla toda mojada le preguntaba que qué fue lo que pasó, o si acaso Veramun le hizo algo. Sigrid les contestó que no. Se disculpaba con Mari por haber arruinado su vestido, pero a Mari eso no le importaba. Lo que quería saber era qué pasó. Sigrid les contó que en medio de la lluvia salió corriendo del carruaje y Mari estaba furiosa porque de seguro el culpable era Veramun. Sigrid le comentó que él se había quitado la ropa y la abrazó, y ella salió volando de ahí. Para Mari esto era acoso. Aunque Sigrid siempre veía cuerpos semidesnudos en el entrenamiento, pero ver a Veramun era distinto. Se sentía mal por la forma en que salió huyendo, y más porque temía que Veramun escucha su corazón latiendo a mil. Este par de amigas le preguntaban si disfrutó de la cita, y Sigrid dijo que sí. Y cuando vieron la expresión de felicidad en la cara de Sigrid, sabían que a ella sí le gusta Veramun. Pero Mari le decía que fue muy malo lo que hizo Veramun y que él debería ofrecerle una disculpa. Sigrid estaba muy pensativa en que Veramun quizás esté enojado por salir corriendo así, pero Lowen le decía que si ella piensa que debe mantener su distancia con él, lo puede hacer, ya que no está obligada a permanecer a su lado. Y así, una vez que terminaron de platicar las tres amigas, se dispusieron a dormir. Mientras que Sigrid sabía que al día siguiente tenía que ofrecerle una disculpa a Veramun. Al día siguiente, Alkerto saludaba a Sigrid y le decía que hoy estaba algo extraña, ya que su humor había cambiado. Así llegaba Morris, quien la saludaba con un poco de indiferencia y mal humor. Alkerto le decía que si van a ir con el príncipe, deberían ir pronto, pero así llegaban a informarle a Sigrid que el emperador desea verla. Sigrid pidió a Morris y Alkerto que vayan con el príncipe y ella irá después, pero Morris le decía con una voz fría que hoy no se parece a un caballero y que si va a ver a su majestad, tiene que controlar sus expresiones. Sigrid quería saber por qué Morris le dijo eso, pero el sirviente del emperador ya la estaba esperando para guiarla hasta su majestad. Mientras, ella iba pensando en sus amigos. Iba por un pasillo que le parecía muy familiar, ya que en el pasado el emperador la hacía utilizar ese pasillo cuando le asignaba una misión que no debe ser revelada. Así llegaba a la sala de reuniones secretas en donde ya el malvado emperador la esperaba. Al entrar, ella lo saludó con una reverencia y este escorpión le preguntaba si ella le era leal a él. Ella se lo afirmaba, pero este escorpión había dudado de ella un poco desde que decidió entrar a la guardia y no sabía si realmente era un caballero o un espía. Y siendo así, él debía encargarse de ella. Sigrid le decía que no sabe a qué se refiere, pero este escorpión se acercó a ella y le decía que se calle. Y así le contaba que la vieron con Veramun. Y aunque ella trataba de hacerle creer que ella no sabía de lo que hablaba, este escorpión le decía que su estrategia es muy buena y que pueden utilizarlo, ya que necesita que Sigrid, a través de Veramun, obtenga información de lo que el príncipe heredero está planeando. Y como ella es su amante, le va a resultar muy fácil. Y para que ella no se niegue, este escorpión la amenazó con hacerles daño a sus amigos, Morris y Alkerto. Pero si ella colabora con él, ellos estarán a salvo. Sigrid, sin más remedio, aceptaba. Y así este escorpión le brindaba una copa de vino. Sigrid sabía que en el pasado ella pasó por lo mismo, ya que su majestad no confía del todo en ella, la hacía beber una copa envenenada y le decía que cada semana que ella le dé información, él le dará un poco del antídoto y que eso es algo bueno a comparación con la vida de sus amigos. Y si ella no cumple, también habrá una copa para sus amigos. Sigrid no quería que sus amigos mueran y mucho menos Veramun. No sabía qué debía hacer, pero qué decisión tomará Sigrid. Esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretelecuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!